Los dinosaurios, estos animales tan fantásticos que están entre los reptiles y las aves. Hoy, Europelta. Es un género extinto de dinosaurio nodosaurio que vivió durante el Cretácico Inferior en la provincia de Teruel, en el noroeste de España. Solo abarca una especie, Europelta carbonensis. Es conocido a partir de dos esqueletos parcialmente asociados, que representan el material fósil más completo conocido de un anquilosaurio de Europa. El nombre del género combina una contracción de Europa, ya que este es el anquilosaurio más completo del continente, y el término pelta, escudo, un sufijo común para los géneros de anquilosaurios en referencia a sus cuerpos acorazados. El animal se encontró en una mina de carbón a cielo abierto llamada Santa María. Europelta es conocida a partir de dos esqueletos parcialmente asociados, descubiertos en 2011. Los restos provienen de la localización de la Fundación Conjunto Paleontólogo de Teruel Tignópolis, situada al este de Arrillo, en el norte de la provincia de Teruel, en la comunidad de Aragón. En esta excavación, el dinosaurio más abundante identificado es el iguanodón Dinoproa. El holotipo representa un esqueleto parcial desarticulado desperdigado sobre un área de 7 por 3 metros. Europelta es un nodosaurio de tamaño mediano, aproximadamente de 4 metros y medio de longitud. Europelta se distingue de otros anquilosaurios por los siguientes rasgos diagnósticos. Su hueso cuadrado es más corto y medianamente lateral, más ancho que en cualquier otro anquilosaurio. El margen posterior del cráneo es cóncavo en visión dorsal. En vista lateral, el saco del Europelta se arqueaba dorsalmente en cerca de 50 grados. El pubis se fusionaba con el isquion, formando un isquiopubis. La proporción de las longitudes de la tibia y del fémur era más grande. Es mayor que la de otros anquilosaurios, para los cuales esta proporción son conocidas. Europelta también posee osteodermos autapomorfos, localizados anteriormente en el escudo pélvico, que son comprimidos lateralmente y flaqueados, con una base en forma de lámina. El cráneo tiene forma de pera. La fosa nasal externa parece ser simple en estructura, sin ningún signo de los conductos de aire complejas. Su boca tiene forma de reloj de arena. Hay 22 a 25 dientes superiores por lado. Los últimos 6 dientes en la parte trasera son visibles más grandes que los dientes frontales. El techo del cráneo estaba cubierto en un gran parte por un gran osteodermo sencillo en los huesos frontal y parietal. En las esquinas traseras del cuerpo del cráneo están presentes estos osteodermos. El gran cuerno de la mejilla está formado por el cuadratajugal en vez del hueso jugal. El Europelta carbonensis pertenece a la familia de dinosaurios que habitó en América del Norte, Asia, la Antártida y Europa durante el Jurásico Tardío al Período Cretácico. Europelta vivió al principio del Período Cretácico, en lo que es Europa, por lo que es el nodosaurio más antiguo descubierto en Europa. Igual que otros dinosaurios de la familia nodosauria, el Europelta era un herbívoro y estaba cubierto de placas blindadas. En la mina de unas 25 hectáreas han aparecido desde 2010 unos 6.000 restos fósiles, incluyendo dos nuevas especies de cocodrilos del Cretácico Inferior y otros dinosaurios bautizados como Proa baldicarniopsis, que es una especie de iguanodóntido.